Las nuevas ideas emplean nuevos conceptos, pero recurren a palabras ya existentes, modificando, en cierta medida, su significado. Estudiaremos a continuación algunas definiciones importantes. Entenderemos por residuo toda sustancia que la persona que la ha generado destina al abandono. A medida que los precios de las materias primeras han ido incrementando, los residuos han empezado a ser vistos por los industriales como algo aprovechable. Al reducir el volumen de residuo generado, reducimos el problema. Debemos estudiar la modificación de los procesos productivos con el fin de reducir la cantidad total de residuo. Los residuos, por el modo en que se generan, suelen ser mezclas de sustancias. Como excepción, destacaremos los reactivos caducados, los cuales debemos considerar también como residuos. Siempre que podamos, plantearemos el tratamiento de estas sustancias, ya sea para su reutilización o para darles un destino seguro cuando son peligrosas para la salud de las personas o el entorno. A las fracciones recuperadas de los residuos se les debe buscar un destino útil que compense el coste de su recuperación. Esta es una vía importante de ahorro de materias primeras. Cuando el proceso en el que vuelven a entrar estos recursos es diferente del que lo generó, como residuo, hablaremos de reciclado, mientras que si se alimenta el mismo proceso, se habla de reutilización. Valorizar es otorgar un valor monetario al residuo. Con ello, conseguimos hacer evidente el coste que tiene su desecho directo, incentivando la recuperación. Subproducto es todo aquel residuo generado en un proceso y susceptible de ser recuperado. Abrimos así la vía para su aprovechamiento. Un subproducto es un agente de valorización positiva del residuo. Normalmente, al final de los procesos de recuperación, se obtienen unos desechos que no se pueden reutilizar. A estos restos debemos darles un destino adecuado a sus características. Ello se denomina disposición correcta de los desperdicios. Su destino final puede contemplar varias vías. Dos de ellas son el tratamiento para la eliminación o disminución de sus propiedades tóxicas o peligrosas, como por ejemplo la neutralización, los tratamientos físico-químicos de inertización, la incineración, etc., y el almacenamiento o depósito en vertedero controlado.